nosotros vamos a poder crear las nuevas generaciones. Y se dan cuenta, si se dan cuenta, antes no existía en la currícula del Ministerio de Educación lo que son las lenguas mayas. No estaba. Después de hacerse un montón de luchas y bastantes trabajos en conjunto, hoy en día a nivel nacional, dentro de la currícula del Ministerio de Educación, existe el idioma maya. Y según en dónde está la geografía, es sutuil, cachiquel, quechí. Ya es obligatorio. Establecimientos nacionales y privados, se dan cuenta. Ya saben todos ustedes. Nosotros creemos y estamos trabajando de que en un futuro, también dentro de la currícula, sea obligatorio la educación vial. Porque esa es la única forma de que nosotros podamos crear de una manera ordenada. No podemos evitar de que estén más vehículos. Allá en Chimaltenango nosotros a diario vemos las grandes colas de la SAT. ¿Han ido a la SAT ustedes en Chimaltenango? ¿Han ido a la SAT en Chima? ¿Conocen esa SAT? ¿No? Todos les duele la cabeza ir a la SAT. De las 100 personas que hacen cola ahí en la SAT en Chimaltenango, 95 van por un vehículo. Las otras 5 van por RTU y otras cuestiones. Pero 95 van por un vehículo. ¿Qué quiere decir? Están entrando a diario más vehículos y el parque vehicular sigue creciendo. Sigue creciendo en el departamento. Entonces la solución, ya vemos nosotros, que no es en impedir o en crear que hayan leyes que no ingresen más vehículos, sino que es el ordenamiento. En este lugar ahorita todos estamos ordenados. Están una silla tras otra silla, porque están ordenados. Si no se hubiera colocado este tipo de orden, ustedes vienen y agarran la silla, la ponen para acá, otros parados, otros sentados, y el lugar se ve desordenado, ¿me entienden? En este mismo lugar, del mismo orden que tenemos, puede caber más gente. Puede caber, yo calculo, unas 3 veces más de las personas que hay acá, pero porque estamos ordenados. Ese es el objetivo de la educación vial y de la responsabilidad vial. Que cuando nosotros tenemos el orden como un fin y como una prioridad, es lo que nos va a ayudar a que nosotros sigamos en una manera desarrollada hacia donde nosotros buscamos. Les repito, mi intervención es para eso, para trasladarles a ustedes la responsabilidad. Hoy ustedes pues también son responsables y están unidos a este programa de iniciar el ordenamiento, no solamente en Patzún, sino en Chimaltenango y en todo el país de Guatemala, para que en un futuro nuestras generaciones recuerden esta generación de donde se inició la responsabilidad vial. Yo quiero terminar mi intervención haciendo y trayendo pues a la memoria un lema que lo dijo un líder latinoamericano, Benito Juárez. Ustedes lo han escuchado y hasta lo tienen en algunos microbuses y hasta lo he leído en algunos tuk-tuks. Dice: el derecho al respeto ajeno es la paz. Cuando decimos el derecho al respeto ajeno es la paz, no solamente es no robar, ¿va? Yo llevo el